automovilismo con Marcelo Pillón y vamos a comenzar hablando del TC en San Jorge. Marce, ¿cómo va? Realmente una jornada muy desapacible, realmente fue complicada. ¿Cómo será que tuvieron que interrumpir una de las series porque la lluvia se hizo presente en una de ellas? Bueno, vamos a meternos en imágenes. Matías Grosso, Salón Profesional. Tratamientos exclusivos con los mejores productos. Turnos al 460-4082. Matías Grosso, Salón Profesional. En una jornada doble, Leo, en lo que se presentó en San Jorge. Realmente el TC se hizo presente con un espectáculo fuera de serie. Realmente quedó primero Palamedi, segundo Saitone, tercero Micol en la final de la octava fecha. Después de los 128 de Bortoli, quedó primero, segundo Gómez, tercero Bornino. Muy buena carrera, TC 4000. Montes quedó primero, segundo Cerato y Canavello tercero. Hay que decirles esto. Por esta parte, TC tuvo una jornada doble con los FIA 600, Leo, donde se sabe muy bien que estaba la séptima fecha y la octava fecha. En la primera fecha de la séptima, quedó la final, quedó Spaffen, Gieco y Pereira. También Pereira que demostró lo que sabe en su experiencia, y realmente hay que decir que este trazado demostró la seguridad que tiene, ya que los inconvenientes de la lluvia dio que hablar y mucho, pero sí hay que decir la verdad, el trabajo en seguridad a través de la Federación de Automovilismo de la provincia ha marcado la diferencia, donde cada uno de los pilotos tuvo que poner las barras en remojo y traer todo como estaba escrito en los reglamentos. Nada de raro, solamente poner las cubiertas que hacían falta y tener las cosas como el reglamento lo indica. Realmente San Jorge lo demostró, vino para quedarse San Jorge, y hay que decir ahora, el TZ, la próxima competencia, 13 y 14, se va a dar una cita más en el Club de Volantes Entrerrianos, donde sigue trabajando esta categoría zonal tan nuestra que realmente marca la diferencia en cualquiera de los trazados que da. Muy, pero muy bueno, y realmente se vienen grandes finales para este TC. Bueno, rápidamente ahora saltamos al Car Show Santafesino. Bueno, vamos a contar a la gente que se va a rumbo a Termas de Rigondo. ¿Vamos a las Termas? ¿Qué decís? ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Este fin de semana? Vamos a verlo a las Termas. Aprovechamos, nos quedamos en Termas y aprovechando un poco de automovilismo. Este fin de semana, un desafío más de este Car Show que sigue demostrando cada competencia que los muchachos no se quedan quietos. Y realmente estar en Termas de Rigondo, un trazado tan emblemático, estos autos que demuestran día a día la potencia en sus motores y en lo que es el trabajo de los equipos, es muy bueno. Leo, es la única categoría del país con un crecimiento que no se detiene en 3 años. Esto es muy importante rescatarlo y destacarlo. Esta categoría que marca la diferencia, el Car Show, con casi más de 120 autos en su totalidad, y desde allí marcar la diferencia. Carrera a carrera van sumando un autito, y los 600 casi con 30 autos demuestra en los años que no decae. Lo que sí, quizás a Termas no vaya la totalidad de los autos, porque hay muchos que han decidido quedarse para trabajar más en la planta impulsora y desde allí tener las oportunidades en el final del campeonato. Si bien este lugar de trabajo es muy importante, hay que decir la verdad. Creo yo, lo que se va a vivir en Termas de Rigondo va a ser algo fuera de serie. Gracias, Marce, por haber venido. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar con todos ustedes mañana, como lo hacemos habitualmente, a las 9 de la noche.